Bienvenidos al Derecho del programa Sonsón TV. Vamos a avanzar hoy para abarcar lo que más podamos del tema y aprovechar nuestro abogado que está acompañándonos acá en el set de Sonsón TV. Tenemos nuevamente a John Meneses que nos acompaña por segunda vez en el programa. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y estar acá. Muchas gracias, John, por tenerme en cuenta nuevamente para ser partícipe de este programa tan interesante para el municipio de Sonsón. A propósito de eso, porque hoy tenemos un tema que digamos que de cierta manera nos interesa a todos los trabajadores, porque en algún momento de nuestra vida deseamos y estamos pues trabajando además para lograr la pensión, para pensionarnos. Aunque los niveles pues de trabajo informal en Colombia digamos que son muy altos con relación a otros países, el ideal es que algún día nos pensionemos. Uno, digamos que por charla entre amigos, los que tenemos pues algunos añitos menos, estamos entre los 20 y los 30, decimos que pensionarnos en Colombia ya es como muy difícil, complicado, por digamos que las condiciones que existen actualmente y porque se habla y se ha hablado de que existirá una reforma pensional en Colombia. A propósito, antes de entrar en materia, John, ¿qué tan factible es pues que se dé una reforma pensional en Colombia? Bueno, pues según lo que hemos escuchado, básicamente por este año no fue la reforma. Este año entró en estudio, sí, una reforma pensional porque se hace necesario, según pues la expectativa de vida que en Colombia ha aumentado, o sea, no lo digo yo, no es mi posición tampoco, porque no estoy de acuerdo en aumentar la edad y el tiempo de cotización, o al menos los requisitos para alcanzar la pensión, pero según los estudios que se han realizado, se hace necesario, es necesaria un aumento por lo menos en la edad, de acuerdo a la expectativa de vida. Pues se dice, de los que desconocemos mucho del tema, que hay como una especie de burbuja y que en algún momento, o una bomba, la bomba pensional, y que en algún momento va a explotar. ¿A qué hace referencia esto? Lo que yo entiendo es que no va a haber suficiente dinero para pagarle la pensión a todas las personas que están cotizando, ¿cierto? ¿Estoy algo equivocado o es por ese lado? Bueno, el problema es que los nuevos sostienen a los viejos, por decirlo coloquialmente. Los que estamos entonces, comenzando a cotizar la pensión, ¿cierto? Exactamente. Necesitamos entonces que más personas empiecen a cotizar para sostener las pensiones antiguas. Si esto no se hace, entonces el déficit que tendría los fondos de pensiones sería bastante alto. Inclusive ahora estamos en déficit. Pero si no buscamos la forma de que las personas tomen conciencia y empiecen a cotizar, bien sea dependiente o como trabajador independiente, que se ve mucho en Colombia, vamos a entrar en un déficit bastante grande y se va a hacer muy difícil sostener el sistema general de pensiones. Bueno, John, entonces ahora sí que entremos un poco en materia, que ya hicimos como una introducción, y es, digamos, ¿qué es pensionarse? Digamos, en términos muy generales y que podamos contarle a los televidentes para que nos entienda. ¿Qué es cuando la gente anhela tanto la pensión, pero en sí qué es pensionarse? Bueno, pensionarse es llegar a una edad en la cual ya no tengo que trabajar. Ya me maté toda la vida trabajando, o por lo menos gran parte de mi vida. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recibir mensualmente un salario, una especie de salario, que sería esa la pensión. Un dinero que por mi labor realizada, por la labor que le entregué a la empresa o a cualquier entidad, voy a recibir mi dinero sin necesidad de trabajar porque ya lo hice por más de 20 años más o menos. Y digamos que ese dinero que se cotiza no es un regalo que nos da el Estado ni la empresa en la que trabajamos, porque ese dinero es una cotización que uno le sacan del sueldo y que la empresa también da. Hablemos un poco de cómo funciona este aspecto. ¿Cuánto da uno? Si uno da, ¿cuánto da la empresa? O si el Estado aporta algo. Bueno, en cuanto a esa parte, digamos que sí es un ahorro, dependiendo del régimen, que de pronto ahora adelante hablamos de pronto vamos a hablar de eso. Dependiendo del régimen, va a ser un ahorro o un aporte en semanas, que se van a convertir en semanas para alcanzar esa pensión. Entremos en materia de pronto en esa partecita. Entonces, si es un ahorro, estamos hablando de un régimen de ahorro individual. Y si es un aporte en semanas, estamos hablando de el más conocido Colpensiones o el antiguo Seguro Social.
Sería como empezar por esa parte. Bueno, y usted nos hablaba ahorita de que de los regímenes. Existen dos en Colombia, ¿cierto? Existen dos regímenes. Que es el régimen de prima media, conocido pues, y el otro que es de régimen de ahorro individual con solidaridad. Comencemos hablando por qué es el régimen de prima media, eso con qué se come, eso qué es, quién cotiza este régimen, quién hace parte de él. Bueno, el régimen de prima media es el que prácticamente ha existido o el que más conocen los colombianos, porque es el fondo común. Anteriormente se conocía como el Seguro Social. A partir de la Ley 100 de 1993, se liquidó este Seguro Social y entró a funcionar Colpensiones, que es el régimen de prima media con prestación definida. Es el régimen público, al que todos aportamos y al que todos sostenemos para pagar la pensión de los otros. O sea, es un fondo que es, por decirlo así, parafiscal. En cambio, el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, no sé si de pronto lo han escuchado así, es un fondo privado. Es más bien un ahorro que yo hago. En este fondo se tienen en cuenta los ahorros que yo hice durante toda mi vida, que más o menos para alcanzar una pensión deben ser de 210 millones de pesos. Eso es mucha plata. Es un monto bastante alto. Pues para alto. Uno es mucha plata. Sí, claro que sí. Bueno, digamos que para pertenecer, usted nos habló, pues ya se me adelantó a la pregunta de qué es el régimen de ahorro individual solidario, ya nos definió cuál es este, que es como de los fondos privados. Está el fondo pues de Colpensiones, pero yo a cuál pertenezco, ¿cierto? O puedo pertenecer al que yo quiera, o eso lo define la empresa, o cómo entra uno a jugar ahí. Bueno, la elección o la afiliación por primera vez a cualquiera de los dos fondos es mi elección. Yo decido a cuál quiero pertenecer. Legalmente debe haber una asesoría obligatoria por parte de Colpensiones y por parte de cualquiera de los fondos privados para que la persona se asesore bien de a cuál fondo quiere pertenecer realmente. Es una elección que yo hago, pero esa elección debe ser muy sabia, aunque se puede trasladar después de determinado tiempo. Pienso yo que la elección que se tome debe ser para toda la vida. Eso sí, dependiendo también de la capacidad de cotización que yo tenga en ese momento. Digamos que uno pensaría, hay dos opciones, pero ¿cuál es el mejor? Yo como diría que me va mejor en Colpensiones o en alguno de los fondos privados. A la hora de yo escoger eso, digamos que pues uno pensaría que si Colpensiones me da una asesoría y los fondos privados me lo dan, pues me lo van a pintar bonito. Pero digamos que sin tener la vista de estos dos, con la asesoría de un experto como lo es usted, digamos que cuál sería la recomendación para una persona del común, cuál escoger a la hora de empezar a cotizar. Bueno, John, pues hacia grandes rasgos. Exacto. Igual es un tema pues que hay que analizar individualmente, o sea, hay que coger a cada trabajador y mirar, bueno, sus ingresos son estos, entonces su expectativa de vida va a ser esta, los tiempos que ha cotizado son estos. Entonces, hacia grandes rasgos, para nosotros los jóvenes, que somos como más aventureros, sí, podemos estar en un trabajo, luego en otro, somos pues más locos, por decirlo así, el fondo más indicado es el fondo privado, bien sea Porvenir, bien sea All Mutual, o cualquiera de los fondos pues que existen, Colfondos. Y de pronto, para una persona que busque una mayor estabilidad, de que crea pues que se va a quedar en un solo trabajo toda la vida y que quiere pensionarse, es mejor el fondo público, o sea, Colpensiones. Pero también hay que tener en cuenta algo, que es el índice base de cotización o el salario que yo estoy devengando al momento de afiliarme. O el salario que yo quiero devengar durante toda mi vida, ¿cierto? Pues uno va a decir, no, qué rico, unos 10, 20 millones de pesos mensuales. Exacto. Pero ¿cuál es la realidad del país? De que muchas personas ganan un salario mínimo. Eso que hay muchas más que ganan menos del salario y no debería ser así, ¿cierto? Pero esa es la realidad de Colombia. Para esas personas que ganan el salario mínimo, yo les aconsejo pues aquí a grandes rasgos que ingresen a Colpensiones.
o sea, el fondo público. ¿Por qué? Porque le van a garantizar que cuando llegue a cumplir los requisitos de edad y pensión, su salario se lo van a, perdón, su pensión va a quedar por un salario mínimo. Igual, independientemente del monto, si es menor al salario mínimo, aquí en Colombia se le debe garantizar a la persona el mínimo vital. Y ese mínimo vital hace énfasis es a que ninguna persona se pensione por menos del salario mínimo. Y si lo hace, si así lo hace, que reciba el salario mínimo mensualmente. Bueno, ya hablando un poco de las condiciones, digamos que para poder pensionarme hay un número de semanas, digamos que un número de edad, no sé si existe un monto de dinero, ¿nos podría hablar un poco de esos aspectos? Exacto. Para uno lograr la pensión? Claro que sí, John. Entonces, ya hablamos de que existen dos regímenes. Ajá. En cuanto al régimen de prima media con prestación definida, Colpensiones, necesitamos cumplir dos requisitos mínimos. Edad y tiempo. Actualmente, para alcanzar esos requisitos, debo yo cumplir, si soy hombre, 62 años, y si soy mujer, 57 años, con una semana, un total de semanas cotizadas de 1.300. ¿Para hombres y mujeres? Para hombre y mujer, sí. 1.300 para los dos, 57 mujeres en edad y 62 hombres. Con esos dos requisitos, si yo me quiero pensionar, lo puedo hacer. Aunque si quiero seguir cotizando, lo puedo hacer también. Después de haber cumplido pues, los requisitos mínimos. Son mínimos. ¿No importa en el régimen que esté? Bueno, no. Entonces dije, en el régimen de prima media, Colpensiones. En cuanto al régimen privado o el de los fondos privados, el RAIS, aquí no importa ni tiempo ni edad. El plus o como se defendían en un principio los fondos privados, cuando era el boom pues, que se creó a partir de la ley 100, que decía, no, es que con los fondos privados yo me puedo pensionar más rápido. O sea, yo no tengo que cumplir semanas, yo tengo que aportar en dinero, o sea, es un ahorro que yo tengo para toda mi vida. Y si yo cumplo con el requisito mínimo, que son 210 millones, pero si la persona es soltera, me puedo pensionar en la edad que yo quiera. Claro que eso, pues... matemáticamente es como casi imposible yo poder decir que me voy a pensionar con 210 millones y 30 años. Pues se tiene que ganar uno el baloto, ¿cierto? Eso es mucha plata. Sí, es mucha plata. Y digamos que, de cierta manera, ¿quién escoge eso de que las mujeres, digamos que es a una menor edad que los hombres? Porque de cierta manera no suena igualitario, equitativo. Digamos, ¿por qué se escogió eso? Bueno, ahí sí... pues no sé la verdadera razón, pero pues desde el Congreso es que se escogió, que se escogió pues esos requisitos. Anteriormente los requisitos eran 57 años y 60 los hombres, si no estoy mal, y ha ido subiendo, que eso era lo que hablábamos al principio, John, sobre la reforma pensional, que de pronto nos aumenten esos tiempos de pensión. Pero entonces mire que anteriormente era una edad mínima, pues habían rebajado 2-3 añitos la edad, ahora la subieron. Y con esta reforma que ojalá, bueno, ya por este año no se hizo, quién sabe para el otro año. De pronto, ¿cierto?, nos toca hacer chicharrón el otro año. Usted nos hablaba ahorita de que, escuché por encima que digamos que uno cumple la edad, perdón, las semanas, y que uno puede seguir cotizando, ¿cierto? En cualquiera de los dos regímenes, ¿escuché bien o estoy perdido? En el régimen de prima media. Uh-huh. En el de ahorro, pues sí, usted puede seguir ahorrando, porque digamos, es un fondo donde yo puedo ahorrar. Ese es el sentir del régimen de ahorro individual. Es un fondo donde yo puedo ahorrar. Y es capital nada más, a mí no me exigen edad ni tiempo, solo capital. Y digamos que ¿en qué ayudaría, en el caso del régimen de prima media, Colpensiones, que yo siga cotizando después de haber terminado las semanas? ¿Eso qué implicaría económicamente para mí? Bueno, le digo yo, John, la pensión, o sea, el monto pensional que yo puedo llegar a adquirir es el 80% máximo, el 80% del salario que yo devengaba, o de ese promedio que a mí me hacen cuando alcanzo el requisito de pensión, no sé si me hago entender. O sea, si yo recibía salarialmente 2 millones de pesos al mes, uh-huh, y eso
por toda la vida, durante los últimos 10 años, que ese es uno pues, de las bases de liquidación o las fórmulas que utilizan. El salario no me, la pensión no me va a quedar por 2 millones de pesos mensual, así yo haya cotizado toda la vida por 2 millones, sino que mediante unos cálculos pues, que pues, aquí no es conveniente hacerlo, se le van a liquidar, bueno, su pensión va a ser de 1.500.000, calculando así, pues, no estoy seguro. Pero si usted quiere seguir cotizando, lo puede hacer. Y por cada 50 semanas que usted cotice de más, después de las 1.300, a usted le van a subir un 1.5 de ese porcentaje para subir un poquito más la pensión. Entonces, digamos, por ejemplo, una persona que trabajó 20 años como conductor o 25 y alcanzó los requisitos, pero antes había trabajado para el municipio 5 o 10 años manejando volqueta, pero usted no se acordaba de eso, igual ya tiene las 1.300. ¿Qué puede hacer? Hacer que esas semanas anteriores se computen y le suba más la pensión. Eso sí, no va a pasar del 80% sobre la pensión, sobre el salario que devengaba anteriormente. Es más o menos, usted tiene que cotizar para que le quede en el monto máximo de pensión, tiene que cotizar otras 500 semanas. Es decir, más o menos con 1.800 semanas yo alcanzaría el tope máximo, que es del 80%. Y existe un límite, o sea, yo puedo seguir cotizando porque empecé a trabajar muy joven, incluso desde los 18, y digamos que no, o sea, no se puede pasar de las 2.000 semanas porque de pronto o no existe un tope. Pues el tope es ese, o sea, usted no le van a garantizar más allá del 80%. Si usted alcanzó el 80%, hasta ahí. O sea, esa va a ser su pensión, sobre el 80% de ese salario que vengo anteriormente. Bueno, le tengo una pregunta y creo que los televidentes también están muy interesados porque digamos que la mayoría ganamos el salario mínimo, sí. Y es si yo me pensiono ganando el salario mínimo, eso implicaría que me paguen el 80%, es decir, menos del salario mínimo. Pero no me responda, vamos a una pausa y ya regresamos en Al Derecho. Artículo 19 constitucional. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Esta premisa de la Constitución de 1991 se contrapone con la Constitución anterior, con la de 1886, que rigió hasta 1990, y que decía que el Estado colombiano era un Estado confesional y la religión oficial de Colombia era la religión católica. Esta Constitución es más abierta, es más inclusiva, es más pluralista. Y por esa razón, todas las confesiones religiosas que estén debidamente acreditadas ante el Estado colombiano, pues son libres de ejercerse dentro del territorio nacional. Regresamos en Al Derecho y les recuerdo que ustedes pueden hacernos sus consultas, sus inquietudes, sus dudas sobre algún tema, especialmente en este caso que estamos hablando de las pensiones. ¿Usted cree que no lo liquidaron adecuadamente? ¿De pronto que su empresa no le cotizó en algunos años lo que debía hacer? Entonces usted tiene esa duda y de pronto no la quiere hacer. Ya sabe que existen unas líneas como el 310-410-2312. Ese es el número telefónico de Radio Sonsón. O el 311-747-8294 de Sonsón TV. A través de un mensaje de WhatsApp, exclusivamente a través de estas líneas de WhatsApp, usted nos deja un mensaje de texto o de audio y nos hace su inquietud. O también al correo comunicaciones@servicops.com.
o si simplemente usted hace una cartica a mano explicando su asunto y la trae a las instalaciones del canal comunitario Sazón TV, y acá con mucho gusto y con la ayuda de los especialistas egresados en su mayoría de la Universidad de Antioquia sede Sonsón, trataremos pues de darle como una guía. Bueno, John, antes de salir a comerciales, dejamos pues como una pregunta en punta, y es: si yo me pensiono con el salario mínimo, como usted nos decía ahora antes de estar en comerciales, nos pensionamos con el 80% de lo que ganábamos, pero digamos que el 80% del salario mínimo en la práctica es poco dinero, entonces sí me pensionaría con menos del salario mínimo. Bueno, John, muy acertada esa pregunta, porque digamos que la mayoría de los colombianos trabajan para ganar un salario mínimo, ¿cierto? O esa es la expectativa de muchos. Realmente la realidad de Colombia dista como de que tengamos un buen empleo, de que tengamos un buen trabajo, un contrato laboral con todas las de la ley, por decirlo así, con el pago de seguridad social. Pero realmente la persona que durante toda su vida cotizó sobre un salario mínimo, la ley exige de que se le siga garantizando ese salario mínimo a la persona que adquiere los requisitos de pensión. Es decir, que si yo ganaba, digamos, el salario de hoy en día es 800, el salario mínimo 828.116, y me pensiono la otra semana, por decirlo así, cumplí los requisitos la otra semana y realizo la solicitud y, bueno, empiezo todos los trámites pertinentes y me otorgan esa pensión, esa pensión me la van a garantizar por ese mismo salario mínimo. Porque en Colombia ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo. Esa es pues una garantía constitucional de que ningún trabajador puede adquirir su pensión por debajo del salario mínimo. Y por ejemplo, cuando digamos que me pensioné sobre el salario mínimo de este año, como decía usted, que son 828 mil, ta, 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 y el año próximo el salario mínimo sube, como lo hace todos los años, yo, mi pensión sube igual que el salario mínimo, o yo me quedaría ganando lo mismo que el salario mínimo del año anterior? No, sube. Sube porque para ese cálculo se tiene en cuenta el IPC, del índice de precios al consumidor. Entonces, si el IPC sube, va a subir el salario también. O sea que si sube 20 mil, 30 mil pesos, o lo que suba el salario mínimo para el otro año, ese mismo monto se lo van a garantizar a aquella persona que se haya pensionado con el salario mínimo. Igual sobre cualquier, el que reciba 1.500.000, 2 millones, también le sube el IPC. Exactamente, sí, para toda persona que haya adquirido su pensión y digamos el otro año ya subió el IPC, también se le va a garantizar ese aumento. Cada año. Sí. Exacto. Bueno, digamos que cuando quiero cambiar de fondos, hablemos primero entre privados. Estoy en Colfondos y me quiero cambiar a All Mutual. Entre esos fondos, digamos que es fácil uno cambiarse, porque no estoy muy de acuerdo con las políticas de ese en el caso de los privados. Hablemos primero de ahí. ¿Es bueno, fácil primero que todo? Sí, es fácil. Es cumplir unos requisitos que cada fondo tiene estipulados. Lo puedo hacer cada 6 meses. ¿Yo cada 6 meses me puedo cambiar de fondo privado, sí? Entre fondos privados, sí. Ya, si entramos, ¿cómo va a cambiar de fondo privado a fondo público? Sí, lo tengo que hacer cada 5 años. ¿Entre uno y otro me puedo cambiar cada 5 años? Sí, entre regímenes, cada 5 años. Pero si es entre fondos privados, cada 6 meses. Y digamos, ¿y cuáles serían las condiciones para pasar ya de un fondo privado a Colpensiones? ¿Existen algunos limitantes? El único limitante es que usted no puede trasladarse de fondo, o sea, o entre régimen, faltándole 10 años para adquirir los requisitos de pensión mínimos. O sea, si me faltan 10 años y quiero y estoy en Colpensiones y me dio por pasarme a Porvenir, que es un fondo privado, ya no lo puedo hacer. O si me faltan 9 años, perdón. Faltándome 10 años, ya, hasta ahí. Yo no me puedo trasladar de fondo. Ese es como el único requisito así que nos dicta la ley. Johnny, ahora hablemos pues como de una estrategia, o digamos de cierta manera un mecanismo que ha entablado el gobierno nacional para garantizarle a algunas personas digamos como un mínimo vital, que no es ni siquiera el mínimo, y es lo que ellos llaman BEPS, ¿cierto? Hablemos un poco de qué son las BEPS primero que todo.
Bueno, estos BEPS, beneficios económicos periódicos, son una especie de ahorro que el gobierno le permite realizar a cualquier persona para que mediante ese ahorro pues vaya garantizándose una especie de sostén económico para la vejez. Digamos, a partir de los 18 años puede empezar a ahorrar el monto que quiera. 19 mil pesos, 20 mil, 30 mil, 200 mil, 300 mil. No le van a exigir un tope mínimo o máximo para realizar como este aporte. Eso pensando pues en las contingencias de la vejez. Pero eso no es una pensión. No, no es una pensión. No, no se puede llamar pensión porque pues es un fondo donde usted puede ahorrar nada más, solamente eso. Y digamos que alguna persona empezó a cotizar a una avanzada edad y no alcanzó las semanas necesarias y ya cumplió la edad, digamos que ese dinero se puede pasar a BEPS o no sería conveniente hacerlo, sino como... Bueno, lo que usted puede hacer de pronto cuando alcanza, en cuanto al régimen de prima media, la edad o no le alcanza pues los requisitos para pensionarse, usted puede pedir una indemnización sustitutiva, que es mediante un cálculo, le van a devolver usted en dineros esos tiempos cotizados. No se lo van a devolver todo. Esa es como la desventaja frente al régimen de ahorro individual. Le van a devolver un porcentaje. Desconozco el porcentaje. Pero en su totalidad no le van a devolver esos aportes que usted realizó durante los 10, 4, 5, 20 años que usted realizó. Y pues por el lado del régimen de ahorro individual, o sea, el régimen privado, podemos hablar de, bueno, en el régimen de prima media se llama indemnización sustitutiva y en el régimen de ahorro individual se llama devolución de aportes. La devolución de aportes consiste en la devolución total, valga la redundancia, de esos aportes que yo realicé durante toda mi vida. Esa es como decir la ventaja que hay frente al régimen de prima media, porque aquí sí me devuelven la totalidad de los dineros que yo aporté. En el privado, ¿cierto? En el privado, sí. En cambio, en el régimen de prima media va a ser un porcentaje, un cálculo de todas las semanas cotizadas. Y pues ya si usted lo quiere, quiere ingresar a BEPS con ese dinero, que era lo que usted me preguntaba, pues eso es como decisión de cada quien. Yo creo que uno al llegar a esa edad, pues busca más fácil es como guardarlo, dejarlo en un banco, invertirlo en otra cosa, o pensar más bien para la educación de sus hijos, ¿cierto? No para tenerlo ahí pensando como en uno mismo. Y digamos, John, que cuando una persona cotizó 5, 10, 15 años y todavía no tiene las semanas cotizadas necesarias para pensionarse, ni la edad, y dice, no, yo no quiero seguir cotizando porque definitivamente para mí es imposible o no lo quiero hacer o es una decisión libre, voy y retiro ese dinero, lo puedo hacer. Así no tenga pues ni la edad ni las semanas. Bueno, John Jairo, lo que pasa en ese momento es que para el régimen de prima media, porque debo ser sincero, desconozco los requisitos en el régimen privado, creo que no hay requisitos, para el régimen de prima media usted debe cumplir 62 años. Si es hombre o mujer, cualquiera de los dos, para poder retirar esos aportes que realizó durante 10 o 15 años. Ejemplo, yo trabajé para el liceo como aseador y cuando eso, pues digamos que fue en el 89, 90, trabajé 9 años y pues pertenecía a la gobernación. En ese tiempo, pues la gobernación era la encargada de aportes a seguridad social y el pago de nómina. Dejé de trabajar y me monté un negocio, cualquiera. Empecé a trabajar en ese negocio y me fue muy bien. Y a mí se me olvidó totalmente esos aportes que yo había realizado durante esos años. Entonces ahora vengo a reclamarlos. Me los conceden. Resulta que sí, efectivamente usted trabajó 9 años. Tengo 57 años, 58. Entonces digo, ah, no, es que yo quiero que me devuelvan esos aportes en dinero, o sea, me reconozcan esos aportes que yo realicé. ¿Qué le van a decir? No, señor, usted debe cumplir 62 años como requisito mínimo para que nosotros le podamos devolver
esos aportes que usted realizó, debe cumplir los 62. Antes no puede. Esa es como la vainita, es cierto, el sinsabor que queda. Bueno, entonces yo coticé 18 años. Y entonces no me los pueden devolver en este momento viendo que los necesito. No. La ley exige que debe cumplir 62 años. Bueno, y para que ahorita toquemos también ese tema con esto, y es cuando la persona tiene las semanas cotizadas necesarias y la edad, digamos que está en el trámite de pensionarse, pero fallece, muere por alguna enfermedad natural o por algún accidente. ¿Qué pasa con la plática en este caso? Digamos, tanto en los dos regímenes, tanto el privado como el Colpensiones, pues. Exacto. Bueno, como tu abogado dice, depende, ¿cierto? Depende. Si estoy en un régimen privado y dependiendo también del tipo de fondo que yo haya escogido, porque existen unos tipos de fondos, esa pensión puede ser vitalicia, o ese dinero que yo aporte puede ser vitalicia, inclusive se puede convertir en un seguro de vida de mis familiares. O sea, si yo fallezco y está en el régimen privado, ese dinero lo pueden reclamar ellos. Pero digamos que el total, los 210 millones de pesos, sí, o recibiendo la pensión mensual. Recibiendo pensión mensual, o si fallezco antes de cumplir los requisitos, también ese dinero lo entra a reclamar la familia. Y en cuanto al régimen de prima media, pues los familiares pues pueden reclamar la pensión, pero en este caso va a ser una pensión de sobrevivientes, o sea, no va a ser un seguro ni va a ser vitalicio, sino que si el señor o la señora tenía cónyuge, ese cónyuge puede reclamar, o si los hijos, si habían hijos, si esa familia procreó hijos, también pueden reclamar, pero hasta ahí va a llegar, o sea, ese no va a mutar, ni va a seguir que en mis sobrinos o que en otra persona, no, hasta ahí llega. Esa pensión muere ahí. En cambio, en el régimen privado puede ser vitalicia, la pueden heredar. Ahora hablemos de los trabajadores independientes que tocábamos al inicio del programa, que en Colombia son muchos. ¿Cómo entrar, digamos, que se desconoce el tema de pensiones? ¿Cómo se hace? ¿Eso es muy complicado? ¿Cuánto es el monto, si se conoce? ¿O es basado en qué tasa? ¿Cómo se maneja ese tema para los trabajadores independientes, bueno, que quieran empezar a cotizar? Es muy importante la cultura de la cotización, o de pensar en mi pensión. Porque realmente, como lo decía John Jairo al inicio del programa, nosotros no pensamos como en pensionarnos. Es decir, no, es que nosotros ya no alcanzamos, es que para cotizar por ahí unos 30 años, eso es como muy difícil. Pero no, si yo empiezo a trabajar como independiente, es muy importante y no es tan complicado. Eso sí, los aportes los tiene que realizar él solo, porque un trabajador dependiente, pues el empleador le va a cotizar una parte, o sea, el 12%, el 8%, perdón, y el trabajador va a dar un aporte del 4%, para un total de 12% de la cotización. Pero, ¿qué pasa con el trabajador independiente? Que debe cotizar en su totalidad él mismo los aportes, o sea, que él tiene que realizar los aportes solo. El 12% lo tiene que dar él si es sobre el salario mínimo, ¿cierto? No, independientemente del salario que él cotice, o sea, de las semanas que él cotice o del monto que él cotice para pensión. Digamos que aparte hay unos como régimen, no régimen, sino como sectores, trabajadores especiales, como lo son el magisterio o las fuerzas militares. No sé si entrarían ahí los trabajadores del gobierno. ¿Las pensiones para ellos funcionan igual o son diferentes? Bueno, anteriormente sí, el régimen del magisterio era totalmente distinto. O sea, usted se podía pensionar con 20 años, así pues generalizando. Ahora, a partir de la ley 100, todos los docentes que se vinculen al magisterio van a tener que cumplir los mismos requisitos de una persona, de un trabajador dependiente. O sea, van a ser los mismos. O sea que usted más o menos con unos 26 años se va a pensionar. Antes no. Antes era más fácil, habían unos requisitos pues como mínimos. Inclusive hay profesores pensionados que alcanzaron doble pensión,
porque se movían entre transiciones. Más adelante de pronto explicamos lo de la transición. Y en cuanto a la policía y al INPEC, sí se puede decir que es un régimen especial, porque ellos pues tienen ciertas condiciones por su labor, porque es una labor denominada como alto riesgo. Para ellos pues sí van a haber unos requisitos mínimos, inclusive mejores pues a los que comúnmente se conocen, los que se dieron a partir de la ley 100. Antes los policías se pensionaban con 20 años de servicio, ahora son 25, pero sigue siendo mejor en comparación con los requisitos que debe cumplir una persona del común, que son más o menos 26 años cotizando. Bueno, yo creo que este tema es muy amplio y muy interesante, pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Ya le hago la invitación para que nos acompañe más adelante, para que abarquemos más concretamente, digamos que algunos puntos específicos y algunas inquietudes que tengan nuestros televidentes. Ya saben que las pueden hacer al teléfono de Radio Sonsón, que es 310-410-2312, o al de Sonsón TV, 311-747-8294, o al correo comunicaciones@servicops.com. A los televidentes, muchas gracias por estar ahí pendiente. Los invitamos a que hagan sus consultas, aprovechen los especialistas que traemos al programa, y a nuestro abogado John, Dios le pague por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, John Jairo, y esperamos pues que este programa siga al aire, porque realmente es muy importante. Claro, y a los televidentes nos vemos en un próximo programa de Al Derecho.